¿Y qué? Pasa, chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Madrid. Y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno, ya lo sabéis. Y aquí estáis viendo, Lucas Vázquez. El fichaje más caro de este mercado de invierno ha sido del Arsenal. Y ha sido un jugador de mi equipo, un jugador que, bueno, pues vimos que llegó una buena oferta y vimos que podía salir. Es un jugador que realmente, Lucas Vázquez, puede salir, tiene 26 años, no es un jugador que vaya a progresar mucho más. Y tenemos ahora varias opciones para el extremo derecho suplente. De hecho, tengo ya decidida la opción porque, bueno, os lo comenté en el episodio anterior y en comentarios me habéis dejado vuestra opinión. Y ha sido casi unánime. Todos queréis a Pulisic. La verdad es que sí. Realmente sale mejor Pulisic que Iñaki Williams. Y finalmente va a ser este el fichaje, ¿no?, del equipo. 23 millones nos va a costar únicamente. Y digo únicamente porque es barato, tío, es barato. 23 millones Pulisic es barato. Es un jugador joven, con muchísimo potencial y que nos puede dar mucho. 19 años, 78 de media puede que tenga. Sí, estoy casi seguro de que tiene 78. Y vamos a negociar ese contrato, ¿vale? Vamos a ver, 5 años. 5 años, sí puede ser. Auricular. ¿Qué dice de auriculares con micrófono desconectado? Hay micrófonos para usar. No, no hagáis caso de eso, porque no sé qué es eso, tío. No sé qué es eso, lo que sí sé es que está sonando el volumen de la tele que no lo he quitado. Pero vaya, tampoco es que suene aquí una barbaridad. Vale, hostias, cláusula, 56.200.000. Yo prefiero no poner cláusula. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dispuestos a continuar? Sí. Vale, el sueldo no sabemos lo que cobraba, bueno, lo que cobra actualmente en el Dortmund. Entonces vamos un poco a ciegas. Vamos un poco a ciegas, ¿vale? Con el tema del sueldo. Vamos a ver si le podemos poner 65.000. Es barato, ¿eh? No cobra mucho. 68.000. Es una tontería, vaya. Venga, le vamos a dar así, le vamos a dar así. Yo creo que... venga, 68.000. Yo creo que no ha pedido mucho. 68.000 me parece bastante poco. Y ya está, tío. Acabamos de fichar a Pulisic también. En el episodio anterior fichamos al mejor jugador del mundo, que lo estoy viendo aquí. Que es Messi. No. No hay más que hablar, ¿no? De hecho, fue ese el título del episodio anterior. Y no es un título... Es un título clickbait, pero no es un título engañoso. Es un título que dice la verdad. Fichamos al mejor jugador del mundo. y es lo que hicimos, vaya. De hecho, nadie me ha recriminado el título, ni mucho menos. Pero es que yo no me estaba inventando nada. No me estaba inventando nada, tío. Habrá quien pensé que es Cristiano, pero... sabe poco de fútbol. Sinceramente, sabe poco de fútbol. 79 de valoración tiene Pulisic en este momento, ¿vale? Y ya está, y Pulisic pues es el nuevo jugador del equipo. ¿Y ahora qué? Pues ahora lo vamos a meter a este en el banquillo. Y el resto, bueno, este vamos a quitar a este, no vamos a dejar dos porteros ahí. Y ahora sí, vamos a ver cómo queda el equipo. Queda con Pulisic aquí. Que bueno, es una de las medias más bajitas, pero va a subir. Va a subir Pulisic. Lo vamos a entrenar hasta que llegue a 80. Y ya a partir de ahí vais a ver que va a despegar. Va a desplegar, mejor dicho, todo su potencial. Pulisic, fichado. Messi, fichado. ¿Hay que fichar algo más? No, realmente no. No hay que fichar a nadie, ¿vale? Yo creo que el resto del presupuesto que nos queda, que no es mucho, lo vamos a guardar para el tema de la cantera, ¿vale? Para llevar bien el tema de la cantera. ¿Tiene que salir alguien? Sí, tiene que salir Gareth Bale. Pero eso será ya en el próximo mercado, ¿vale? Cuando llegue Messi, saldrá Gareth Bale del equipo. De momento, nada. Tranquilidad, porque no vamos a hacer en principio ninguna operación, ¿vale? No íbamos a hacer ninguna operación, pero al final ha pasado que hemos vendido a Nacho. Y ahora con la venta de Nacho es una venta parecida a la de Lucas Vázquez. Un jugador que está muy bien como suplente, pero que ya tiene una edad. Y realmente, si lo vendemos por un buen precio y podemos fichar a un jugador más joven para esa posición, pues perfecto. Os pedí también que me dijeseis centrales por si esto ocurría. Ha ocurrido, así que estoy mirando ahora mismo los comentarios para ver qué podríamos fichar. He visto uno que decía De Ligt. Me parece buen jugador y es una opción bastante clara, ¿no? Veis que ahora nos quedamos un poco cojos en defensa. Podríamos tirar de cantera, podríamos tirar de un fichaje, que es lo que vamos a hacer. No hay problema, ¿vale? No hay problema en meter a Nacho. Después de la venta de Nacho, por cierto, creo que no vamos a hacer nada más.
yo diría que no vamos a hacer nada más. Voy a buscar a este jugador para mirarle el potencial, ¿vale? Me gusta asegurarme de que el jugador es bueno. Vale, es buenísimo, 89 de potencial, vale. Vamos a por él de cabeza, vaya. 76 de media al comienzo de la temporada, puede que ya tenga 77, 78 incluso. Y 89 de potencial, vamos a por él de cabeza. Es que sin pensarlo, vaya. Iñaki Williams, vamos a rechazarlo ya, ¿vale? No quiero negociar con él. No, bueno, paso, no le hago nada. A ver, ¿lo puedo borrar de la lista? Sí, lo puedo, pues ya está. Borrado de la lista y listo. Y nunca mejor dicho. De Ligt, lo tenemos aquí, cláusula de 23.300.000. Este club no venderá a este jugador, pero podemos negociar con él directamente si paga su cláusula de rescisión. Vale, esto es interesante. Ah, pero es que no está dispuesto, no quiere ni siquiera intentar negociar. Ah, parece que el equipo no tiene ninguna intención de vender al jugador. Vale, pues pagamos la cláusula. Para algo está la cláusula, ¿no? Para algo está la cláusula, para pagarla. 23.300.000. Caro, barato. No, o sea, acabamos de vender a Nacho por 31. Y Nacho no iba a dar más de sí, ¿eh? Así que no sé yo si esto es barato, si es caro. Yo creo que es un buen fichaje, ¿no? Quizá un poco caro, ¿eh? Quizá un poco caro. Pero si no tenemos la posibilidad de negociar, pues que tampoco lo podemos sacar más barato. 5 años, perfecto. Cláusula, no. No, a mí no me gustan las cláusulas. De hecho, también el dinero que nos va a sobrar lo voy a poder emplear en renovar contratos y quitar todas las cláusulas que pueda. Vale, quiere cobrar 14.500. Una basura. Que eso me beneficia, no me estoy quejando. 195.000 de prima por contrato. Y por 10 partidos con la portería cero, 210.000. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Fichamos a De Ligt y ya está, ya hemos hecho los dos fichajes que teníamos que hacer. Bueno, que teníamos que hacer entre comillas, no teníamos que hacer ninguno en este mercado de invierno. Pero las circunstancias nos han llevado a tener que hacer dos fichajes. Y dos fichajes que han salido bien, ¿no? Hemos traído a un central más joven que Nacho y con más potencial. Y hemos traído un extremo más joven que Lucas Vázquez y con más potencial. Realmente ahora, en el equipo como está, es que no hay nada que tocar. Es que no hay nada que tocar. Las motos, tío, pasan ahí a una velocidad y armando un escándalo increíble, ¿eh? Ahora mismo lo único que habría que tocar, si es que hay que tocar algo, es Casemiro. Lo único que hay que tocar es Casemiro, que voy a mirar ahora mismo el potencial que tiene. No lo sé. Casemiro, hostias, potencial 89. Vale, ahora mismo no hay que tocar nada en el equipo suplente. Casemiro tiene 25 años. Casemiro puede parecer un veterano, puede parecer todo lo que quieras, pero tiene 25 años. Que es un chaval. Que es un chaval. Que Casemiro tiene, a ver, 4 años más que Asensio, pero iba a compararlo con Isco. Tiene la misma edad que Isco, ¿no? Casemiro es un jugador joven. De hecho, Casemiro es más joven que Hazard. Casemiro es más joven que Hazard. Y rinde a un nivel espectacular. Y tiene ya una media de la hostia. Y tiene un potencial también de la hostia, joder, tiene un potencial 89. Casemiro se va a quedar sí o sí. Y realmente en el equipo suplente hemos formado un 11 con un potencial increíble. Pero es que increíble. ¿Teo cuánto tiene de potencial? Teo Hernández. Quiero mirarlo. Teo tiene de potencial 85. ¿Veis? Teo es el que está un poco más bajo. Pero hay que decir que los laterales tampoco destacan demasiado. Y Ceballos tiene 88. El resto son jugadores con un potencial increíble y que nos van a ayudar muchísimo. Pues ya está, ya no hay nada que hacer en este mercado, a no ser que paguen alguna cláusula, porque realmente es lo que ya he estado hablando. Del equipo suplente, realmente no hay nada que cambiar ya. Tenemos ya un 11 de jugadores jóvenes y con muchísimo potencial. Mateo Kovacic, voy a verlo ya esto por curiosidad. 88 de potencial también, sí. Es que estamos a tope. Vamos a mirar esto, vamos a mirar los ojeadores, que esto es interesante también, el tema de la cantera. Me gusta llevarlo bien, me gusta tener una buena cantera, tío. Me gusta tener una buena cantera cuando está vacía. O llena, pero de jugadores buenos. Vale, aquí hay mucho que mirar, ¿vale? Así que yo creo que esto de los ojeadores lo haré fuera de cámara porque no quiero perder tampoco mucho el tiempo. Me habéis dicho, la oferta de Brasil, acéptala que se te va a quitar. Tenemos hasta el 12 de marzo, ¿vale? Tenemos tiempo. Calma. Calma, tenemos tiempo todavía para esperar.
Y si veo que llega el 10 de marzo, por ejemplo, y no hemos recibido ninguna otra de España, básicamente, pues aceptaremos la de Brasil. Partido contra el Deportivo. En Liga. Ya eliminados de la Copa, poco vamos a tener que hacer entre semana. Pero ahora sí, tenemos partido con el Celta esta semana. Venga, vamos a ir con los suplentes. Vamos a ir con el equipo suplente. Ese equipo de jóvenes promesas, que muchos son ya una realidad. Asensio es una realidad, tiene 86.5. Kovacic es una realidad, tiene 83.5. Casemiro, que ahora mismo no está, es una realidad. Hay jugadores que ya son... Bellerín también es una realidad ya. Pero bueno, vamos allá. Real Madrid Deportivo. En casa. Con los suplentes. Y con Pulisic, debutando. Bueno, con Pulisic y con De Ligt, debutando también en el equipo. Nada más llegar, pum, a jugar. Y gol de Pinchi. ¿Quién es Pinchi? ¿Quién es Pinchi? ¿Quién es Pinchi? ¿Quién es Pinchi? ¿Alguien conoce a Pinchi? Nadie conocía a Boetius. Y ahora nadie conoce a Pinchi. Oye, no. Sí. Un aplauso a Pinchi. En el anterior episodio fue Boetius, hoy es Pinchi. Hoy es Pinchi. Oscar Pinchi, 70 de media. En el anterior episodio fue Boetius, hoy es Pinchi. ¿Esto qué va a ser? ¿Un desconocido por episodio? Jodiéndonos. ¿En el siguiente episodio quién va a ser? ¿Quién va a ser en el siguiente episodio? ¿Contra qué equipo malo o de mitad de tabla para abajo jugamos? ¿Contra el equipo de lo que juguemos? De ahí va a salir un jugador que va a marcarnos un gol. Mira, del Betis o del Alavés va a salir un jugador que nadie conoce, nos va a marcar un gol y nos va a joder el partido. ¿No? Si seguimos así... Vaya tela, tío. Pinchi. Me ha marcado Pinchi y hemos perdido. Hemos perdido con un gol de Pinchi en casa contra el Deportivo. Claro que sí. Sí. Claro, sí. 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 Eso va a ser... Sí. Sí. Vale, creo que ya es suficiente. Bolivia, oferta de Bolivia vamos a rechazar, evidentemente, teniendo a Brasil ahí. No vamos a aceptar la de Bolivia. Partido contra Celta, fuera de casa. Ha acabado la primera vuelta con 41 puntos. Hemos acabado mal. Nos hemos sacado muchos puntos, pero por lo menos estamos primeros, ¿no? Algo bueno tenía que tener todo esto. Oferta por Lucas Zidane. Vamos a negociarla, venga. Lucas Zidane, yo no le veo ningún futuro, la verdad. Yo no sé vosotros, pero yo no le veo ningún futuro. Porque no me sale. Ahora. Lucas Zidane tiene 73 de potencial. Lucas Zidane no tiene ningún futuro, ¿vale? Lucas Zidane, sinceramente, no tiene ningún futuro. Será el hijo de Zidane y todo lo que tú quieras, pero... Ahora mismo, en este momento, no tiene ningún futuro. Vamos a ir negociando con el Numancia. Y vamos a intentar que paguen ellos 60-40. Al final siempre acabamos así, con un 60-40. Pues venga, 60-40 y Lucas Zidane, que bueno, pues saldrá cedido. Tiene 19 años. Le vamos a dar un tiempo. Pero ya digo que no tiene ninguna oportunidad de quedarse en el primer equipo. Partido contra Celta. Después de perder con el Depor. Con Bale lesionado. Realmente deberíamos hacer una cosa. Hazard no va a jugar en la derecha. No, Hazard no va a jugar a la derecha. Deberíamos hacer una cosa y es poner aquí a Pulisic, que está aquí. Ponemos a Pulisic ahí. A Bale lo dejamos por aquí por el banquillo. Vale. Y ahora en la suplente ponemos a un extremo derecho de la cantera, ¿vale? Porque si no, Pulisic se va a hartar a jugar partidos mientras Bale esté lesionado. Y eso va a perjudicar al equipo, sobre todo. Vale, ponemos aquí a... Al chaval este de la cantera, 17 años y ya jugando con el primer equipo de Madrid. Y me gusta, tío, dar oportunidades a los jóvenes y nos va bien, ¿no? Bueno, antes con el Deportivo hemos perdido, pero... En general no va muy mal. Quería ver, antes de empezar, los puntos que me he dejado. 2 empates y 4 derrotas en la primera vuelta. Nos hemos dejado muchísimos puntos. Y a eso le tienes que sumar que nos ha eliminado el Levante en Copa. Es que son muchas cosas, ¿eh? Es que parece que no, pero son muchas cosas, ¿eh? 2 empates, 4 derrotas en Liga, en la primera vuelta. Es que si volvemos a sacar los mismos resultados en la segunda, van a ser 8 derrotas. ¿Cómo va a perder el Madrid 8 partidos en una temporada? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos o qué? No lo sé, pero ha marcado Hazard.
Ha marcado Hazard. Ha marcado Hazard. Y ganamos con gol de Hazard. Vale. Vale. Partido raro. Partido raro. No han ocurrido muchas cosas. No ha habido muchos goles. Gol de Hazard ahí, aislado. No ha habido penaltis. No ha habido nada raro. Pues ya está. Pues ya está. Victoria. Y a 4 puntos el Valencia, que es el segundo. Parece que el FIFA, parece que EA, ha predicho que el Valencia iba a hacer una buena temporada, ¿no? Lo que no ha predicho bien es lo del Barça. Lo del Barça parecía que iba para catástrofe, pero al final, mira. Primero con todo victorias, menos un empate. Increíble. Pero ahí está a mitad de tabla aquí en el FIFA, ¿no? En fin, partido contra Valencia. Que es segundo. Está 4, si ganamos está 7. Eso es así. Oferta por Isco. Isco tiene cláusula, cuidado. Isco tiene cláusula, cuidado. Isco tiene cláusula, cuidado. Vuelvo a repetir. Es que un jugador estando en el Madrid realmente, si se va es porque no tiene minutos o por algo, o porque el Madrid no lo quiere, pero que un jugador se vaya de Madrid por voluntad propia, como hizo Marcelo al comienzo de la temporada, eso es algo raro. Eso es algo raro de ver. Y yo no creo que Isco esté dispuesto a irse del Madrid. Bueno, no lo creía de Marcelo. Y se fue. Así que de Isco tampoco voy a hablar mucho. Venga, partido contra el Valencia. Vamos con el 11 titular. Porque es un partido importante. El Valencia es segundo. Si ganamos, lo dejamos a 7. Si perdemos, se pone a 1. Y si empatamos, sigue a 4. Así que ya está. Partido contra el Valencia. Vamos allá. Vamos allá, vamos a por la victoria, vamos a por los 3 puntos. Contra Valencia, que está arriba, está bien, está fuerte. Y ahora mismo es el segundo y seguramente va a acabar la temporada segundo. Marca Zaza. Empata Isco, que se queda, Isco se queda. Isco se queda. De momento. De momento se queda y marca gol. Vamos a ver si Pulisic aparece, si mete ya su primer gol. De momento no cae ese primer gol de Pulisic, ¿eh? Lucas Vázquez era el máximo goleador del equipo. Lo estaba haciendo muy bien. Pero Pulisic, de momento, no lo está sustituyendo demasiado bien. Empatamos con el Valencia. No es malo el empate. No es malo el empate. Para nada. Es el segundo clasificado. Mantenemos la ventaja de 4 puntos. ¿Ganar habría sido mejor? Sí, pero no estábamos obligados a ganar. Teníamos una buena ventaja en Liga y podemos permitirnos el empate. La Real queda tercera, supongo que seguirá tercera, y seguirá todavía unos cuantos puntos. ¿Es así? No, la Real es cuarta y el Villarreal es tercero. Bueno, pues da igual, la cosa es que no está muy cerca. Lucas Zidane cedido al Numancia, vale, perfecto. Perfecto, nos quitamos a un jugador de encima, un jugador que no estaba teniendo minutos, no iba a tenerlos. Era un jugador que necesitaba salir. De todas formas, es un jugador que, como ya he dicho antes, no tiene ningún futuro, pero bueno. Oferta de cesión por Teo Hernández. Me sorprende. No, yo no tengo intención de ceder a Teo. No. ¿Cuántos partidos ha jugado Teo? ¿Teo ha jugado poco o algo? Vaya, Teo habrá jugado pues lo mismo que ha jugado a la plantilla suplente, digo yo. No, no sé, ¿cuántos partidos ha podido jugar Teo? A ver, Bellerín ha jugado 17, 14 Vallejo, 13 Teo. Pues sí que es verdad que ha jugado menos, pero no sé, igual es que se ha lesionado más Carvajal o han sancionado más a Carvajal. Y en defensa, pues Vallejo ha jugado más. Pues se ha podido lesionar Ramos o Varane o lo que sea, ¿no? Pero no sé, Teo 13 partidos, pues más o menos lo que llevarán todos los suplentes, ¿no? Digo yo, Kovacic 18, por ejemplo. Ceballos 11, ¿no? Ceballos ha jugado menos, incluso. No es que Teo haya jugado menos por nada, ¿no? En particular. No hay nada raro. No hay nada raro. Vale, pues vamos a continuar y vamos a llegar al final del mercado. Que evidentemente vamos a ver hoy. Como he dicho antes, no hay ninguna operación más que ver. A no ser que me metan un clausulazo ahora como el de Marcelo. No va a pasar nada más en este mercado. Bueno, igual alguna cesión, pero operación importante no, para nada. Oferta por Carvajal. Carvajal no tiene cláusula, Carvajal. Carvajal está ya salvado.
Vale, pues pasando de esto, el Barça ha fichado a Milner por 10 millones solo, ¿eh? Ha salido barato. El City ficha a Godín. ¡Ojo! Y Koulibaly se ha ido al PSG. Y el Atlético ha fichado a Silva. Ese Silva es David Silva, Thiago Silva, Bernardo Silva. Silva es que lo deja ahí muy en el aire, ¿no? Igual salen aquí las noticias ahora. O no, no lo sé. Pero vaya, lo que está claro es que no se sabe que no se sabe qué Silva es. Ramos tampoco tiene cláusula, así que rechazamos la oferta del Bayern. Y seguimos con el fin del mercado. Estoy avanzando uno a uno por si llega una oferta de cesión, ¿vale? Hay interés por Brill en Bolo. No. Ahora mismo no tengo yo interés en ese jugador, así que si alguien lo quiere fichar, que lo fiche. Seguimos, 2 horas. Nada. 1 hora. Si no llega nada ahora, se acaba el mercado. Pues no llega nada, se acaba el mercado y no hacemos ninguna operación más. ¿Había jugadores cedibles? Creo que sí. Alguno tenía que haber seguro. Voy a tener esto en el día 1, ¿vale? Y vamos a ver un momento, porque alguno tenía que haber seguro. ¿O no? Igual no, ¿eh? Oye, pues no había nadie. Pues estaba todo listo, no tenía que salir nadie más del equipo, ¿eh? Oye, lo hemos hecho muy bien. Y aquí tenemos el resumen de lo que ha sido esta primera temporada, de todos los fichajes que hemos conseguido en esta primera temporada, ¿vale? Para el lateral derecho, fichamos un suplente, Héctor Bellerín. A Kraft necesita muchos minutos. De hecho, a Kraft no sé qué potencial tendrá, pero no tendrá mucho. Oye, mira, estoy mirándolo, ¿vale? 82. No está mal, pero para ser suplente de Madrid quizá le hace falta un poco más. Después, Lafón, pues portero suplente también, ¿no? Necesitábamos rejuvenecer la portería. Neuer, pues llegaba para dar mucho más nivel, ¿no? Keylor tenía 85 de media. Neuer 92, son 7 puntos más. Neuer ha llegado y es indiscutible desde que llegó. Dolberg es ese 9 suplente que al Madrid le está haciendo algo de falta este año. Porque a Borja le faltan minutos. A Borja le faltan algunos minutos, aunque no lo hizo mal contra la Real en la 90, ¿eh? Quizás si se le diese minutos, pues lo haría mejor, pero como se le dan muy pocos, no puede hacer nada. Y tenemos aquí a Alexandro, que fue el fichaje para sustituir a Marcelo, porque Marcelo se fue, pagaron la cláusula. No teníamos otra opción que fichar un lateral izquierdo en condiciones. Y aquí está el fichaje estrella. Benzema salió y llegó Eden Hazard. No hay más que comentar. Había que hacer un fichaje estrella y fue Hazard, sin más. Y estos son los fichajes del mercado de invierno. Pulisic para sustituir a Lucas Vázquez después de la gran oferta del Arsenal. Y De Ligt para sustituir a Nacho después de la gran oferta de West Ham. Son dos fichajes para sustituir a jugadores que han salido del equipo en el mercado de invierno. Ya dije que no iba a fichar en el mercado de invierno, pero evidentemente si me mandan una oferta de 58 millones por Lucas Vázquez se va y fichó a otro, que en este caso es Pulisic. Lo mismo con Nacho. Y el último, pues es el fichaje que cualquier equipo del mundo querría hacer, ¿no? Hemos fichado al mejor jugador del mundo, que no llegará en este mercado de invierno, pero la próxima temporada lo tendremos con nosotros. Nada más por aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar ya. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Oh!